Lleva palo de cajón. Frente un poco más. Izquierda adelante un poco. Bueno. A derecha atrás. Bueno. Intento ahora que yo el cambio de cañón. Lo que yo vaya pidiendo y tener cuidado que se os venza el derecho, ¿eh? Bueno, menos paso. Eso. Sin parar, está trayendo poco a poco. Y acepto ahora el cambio de calle. Él lo lleva, Pepe ahora. A la derecha adelante. Bueno, bueno, bueno. Ahí tenéis el cambio de calle. Bueno, poco a poco a la izquierda atrás. A la derecha adelante. Bueno. Tenéis cuidado aquí con la calle. ¿Cómo vamos? Venga de frente, venga de frente. Derecha adelante, no corre. A la derecha adelante. A la derecha adelante. Bueno. Derecha adelante un poco. Venga de frente un poco. Venga de frente. A la derecha adelante. A la derecha adelante. Bueno. Izquierda adelante ahora. Bueno. Izquierda adelante. Vale, la izquierda adelante. Vale, la izquierda adelante. Bueno, menos paso. Vale, la izquierda adelante. Vale, la izquierda adelante. A la derecha atrás, poco. Vale, izquierda adelante. Izquierda atrás. Venga de frente, poco. Venga de frente. Adelante. Derecha adelante. Derecha adelante.
esfuerzo por cumplir con esta regla como le he dicho antes. 3 años sin traerme, 3 años sin hacerlo, 3 años que vivimos tan solo en nuestros sueños, 3 años sin poder, por esos malos tiempos de la triste pandemia, que nunca entenderemos, que amenazó nuestras vidas y que causó tantos muertos. Por eso hoy venimos, después de estos 3 años, haciendo penitencia y dándote las gracias, porque fue tu voluntad que nos quedáramos, porque están en nuestras almas los recuerdos vivos para siempre de los hermanos hijos, de aquellos que se fueron para fundar cofradía en ese lunes santo divino que tú tienes en el cielo. Han sido 3 años profundos, años de continuo duelo de aquellos que se quedaron para siempre en nuestro pecho, de aquellos a los que ahora, aunque estén a nuestro lado, ya por desgracia no vemos, mientras nos miran felices con las naves del mundo. Gracias, Señor. Y por eso no olvidamos lo que decía San Mateo, al preguntarse a los que tú, que de qué decirle al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma, o qué podrá dar a cambio de su alma. Por eso no debemos perder la nuestra. Por eso todos, unidos en hermandad, cada tarde y noche de lunes santo, público testimonio de nuestra fe en Jesucristo y de nuestra pertenencia a la Iglesia Católica. Por eso, como cada año, las hermandades y cofradías de la Arquidiócesis de Sevilla nos unimos en oración al Padre con una intención común: el pronto y el restablecimiento total de la salud de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, a la que vuelva a reinar paz en el mundo, y muy especialmente por el fin de la guerra de Ucrania, por los jóvenes cristianos y los grupos de la jornada mundial de la guerra. También hoy nosotros, orgullosos, te acogemos para entregarte después de nuestro ruido al destierro, como aquellos que hace años, cuando bajaste del cielo, de tu pasión y tu muerte, el mensaje no entendieron, habían tomado los tuyos en parte de ti y tu cuerpo, y en el cáliz con tu sangre nos diste sabor eterno. Pese a todo te entregaron, aquella noche en el cuerpo, te cortaron de espinas, te insultaron, te escupieron, para llevarte después a la libertad de la fe. A cuidarnos en el murió de desprecio, a morir crucificado, que condenó al mismo pueblo que te acogió con mi oso cuando te dejó en el desierto. Perdónalo, Jesús mío, mi Dios, ay, que te acogió. Si en la senda del Calvario del desierto dejamos a tu madre en esa calle de pueblo, sin llevar hasta su lado un lápiz de consuelo, pedimos por fin la muerte, lavarlo con sucio madero. A ti, Jesús, Padre mío, que te pediste salvación.
blanco. Tiene... Thank you.